¿Qué tal, chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy nos encontramos en nuestro TH12 recién subido. Y bueno, estoy tan emocionado con la subida que he cometido el grave error de poner a trabajar todos mis constructores. Ahora saturarme, llenarme de recursos. Veamos cómo están mis almacenes, mis contadores realmente llenos. No tengo ningún constructor disponible para gastar ahora mismo. Ni siquiera terminar una mejora puedo. Bueno, pues y restan 5 días, 13 horas para que la mejora más cercana pues termine. Veamos también aquí lo que viene siendo mi tesorería llena de oro. Eso es muy malo, y a la mitad de elixir rosa, porque bueno, estamos en semana de CWL. Ya en un rato terminan igual, ya 17 minutos de hecho no me acordaba que en 17 minutos termina esta este segundo día y nos entregan el bonus, pues casi 2 millones que no me van a entrar a mi tesorería porque no tengo espacio. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Pues bueno, voy a tener que gemear. Hay suficientes gemas, de eso sí, no nos quejamos. Bueno, no muchas, 6820 para ser exactos. Y aparte, pues bueno, voy a gemear ese campamento cercano. Casi son 1000 gemas, sí me duele un poquito. Me voy a comprar también este martillo libro de héroes, que ya en 1 hora 48 minutos se me va la oferta. Con esas 500 gemas, pues bueno, pues vamos a darle. Aquí tengo otro libro, perfecto. Vamos a hacer alguna mejora ahorita mismo. Vamos a darle. Pues bueno, primeramente, chicos, hay que terminar la mejora. Esta, 822 gemitas. Sí, me duele un poquito, pero bueno, esto me pasa por poner a trabajar todos mis constructores. De la emoción y de creí que no iba a farmear bastante esos días. Bueno, no medí mis tiempos y mis mejoras. Ya saben que siempre les recomiendo tener un constructor libre para estos casos. Pero bueno, hoy he cometido ese error. Así que lo recalco aquí en el video para que a ustedes no les suceda. Venga, ahora sí, chicos. Vamos a mejorar lo que viene siendo. A ver, de oscuro nos faltan allí 21.000 casi para para tener 200.000 y mejorar la reina, que me interesaría, pero de igual manera puedo mejorar el sentinela, lo cual no me desagrada, la verdad. El sentinela es importante, vamos a mejorarlo al nivel 21, hay que llevarlos al nivel 40, bastante pesados los 20 niveles que tenemos que darle a ese rey sentinela. Bueno, ahora faltarían 19 nada más, pero listo, ahí está. Ahora enseguida vamos a hacer lo siguiente. Vámonos acá a comprar 800, como 1300, 1400 gemas hemos gastado ahorita mismo en estos momentos, pero creo que ha valido la pena, ¿no? Igual hay suficientes gemas, ya no voy a gastar mucho, prometo no gastar muchas gemas. Va a ver, listo. Bueno, tenemos el librito ese que no quería que se me perdiera. Perfecto, ahora mismo me voy con ese constructor que tengo libre. Voy a mejorar muro, porque bueno, saben que no hemos subido con la muralla al máximo de TH, 11 a este nuevo nivel de ayuntamiento, pero no pasa nada, no es tan esencial para ponernos mal. Y voy a gastarme todos los recursos, bueno, todo el oro. Aquí en la tesorería creo que tenemos un poquito más, ahí vamos a recogerlo y podemos mejorar. A ver, aquí nuestros recolectores también tienen suficientes. Y venga, a ver, ya que hemos terminado esas mejoras, vamos a gastarnos todo en lo que viene siendo el esta muralla. Todos, no sé cuántos muros han mejorado el día de hoy. Creo que más 5 o 6, vale, no está nada mal, la verdad. Entonces, ahí así, creo que queda así. A ver, el libro de héroes que acabamos de comprar ahorita con ese mercader por 500 gemas, que está a muy buen precio para niveles altos donde tardan 7 días ya tus mejoras de héroes, pues conviene bastante. Más aparte, si tienes gemas, ya saben que siempre se los recomiendo. Bueno, este librito vamos a ocuparlo, a ver, esto en un día tal vez ya tenga 200.000 de oscuro, que pues por aquí vemos que me faltan 21.000. Me voy a mejorar seguramente la reina al siguiente nivel. Hace poquito más, 5 o 6 días que hemos subido apenas ayuntamiento 12. No recuerdo muy bien, son 5 o 7 días que te dan de potenciamiento de este nuevo nivel. En las tropas, 5 niveles de héroes y hechizos allá en tu máximo nivel de TH12, a tu nuevo nivel de ayuntamiento que subas, pero ya se nos ha terminado hace algunas horas. Bueno, a ver, ahora algo iba a hacer, a recoger esto por acá. Y creo que, pues vale, creo que es todo. Pero ahora sí, ese constructor que tenemos acá no lo voy a poner a trabajar. Pueden ver que ya, cuatro campamentos, ya los pusimos a mejorar. Ya terminamos una horita, sí, gemeado, pero ya está terminado. Y restan esos otros tres, que es importante hacer esa mejora primeramente por el poder de ataque. Esos 20 espacios extras en tu ejército es bastante bueno. Pues vale, creo que ya hemos hecho todo perfecto.
castillo ahí, bueno, tesorería liberada para este, lo que viene siendo el bonus en un ratito, que parece que ganamos este segundo día. Y básicamente, pues, el objetivo del video del día de hoy era terminar las mejoras y recalcarles que no se emocionen tanto, al menos que de plano no vayan a farmear nada, nada que no ocupen sus constructores durante 3-4 días, lo que vaya a tardar en salir el siguiente, pues ocupen, todos. Pero si no, no hagan esto, chicos, porque imagínense yo esperarme esos 5 días de SWL despreciando casi 2 millones por si ganáramos las todas, son 10 millones de oro, de rosa, que no me iban a caber allí en mi tesorería. Eso es lo que me importaba, realmente el libro de héroes que se me escapaba ya allí en el mercader, no había tanto problema, pero más que nada gemié ese constructor próximo, próximos 5 días, que casi 1000 gemas me cuesta, lo sigo lamentando, por los recursos, porque digo, ya pudieron ver mi tesorería que estaba llena, e iba a desperdiciar muchos recursos. A ver, pónganle que ganábamos las 5... otras 5 guerras, eran 5 o 10 millones de oro, más otros 10 millones de rosa, 20 millones ahí desperdiciados, sí duelen un poquito, aunque siempre lo he dicho, que lo que viene siendo los recursos, no se compran ni nada, no se preocupen por ellos, sí hay que cuidarlos obviamente, tampoco desperdiciarlos así tan feos, si los ocupas realmente, al menos que estés al máximo, pues ahí sí, desperdícialos, cuando los ocupas, no, hay que cuidarse un poquito, más aparte tenía suficientes gemas, creo, para hacer estas pequeñas mejoras gemeadas, por así decirlo, que a nadie le gusta que gememos, pero esto es algo extra, es extraoficial, ¿vale? Es algo de urgencia nada más el día de hoy, prometo ya no seguir gemeando tanto. Bueno, pues aquí pueden ver cómo me va en el farming, este TH2 me recibe como con todas las ganas de bien, échale ganas al TH12, y súbete a TH13 nuevamente. Parece que eso me dice el juego con esos tremendos botinacos que me encuentro por acá. Pudieron ver, no me llevé todo, pero sí, más de 1 millón de ambos me lo he conseguido. Y así es como va mi botinaco. Pueden ver mis botinacos, súper, súper OP, por aquí bajando copas con duendecillos sin mayor problema, también muy funcionales. Y bueno, por aquí tengo otro de 800.000 de ambos, bastante buena también. Veamos, listo. Aquí ya saben que siempre ataco, me pongo a farmear bastante con ataques de Queen Wolf con mineros o mineros solos para hacerme dos ataques casi al mismo tiempo. Bueno, hago el primer ataque que lleva caminata, pues se me muere obviamente la caminata y en lo que se recupera, pues me hago otro ataque de full mineros, busco una aldea que sea apta para reventarla con mineros sin héroes, con sanaciones y listo. Así es como es mi método de farmear, excepto cuando ando muy muy urgido de recursos, que sí debo economizar al máximo, pues allí sí farmeo con duendecillos o bajo copitas con duendes, donde ocupo algunos recursos allí de muy muy extra, digamos, de muy rápido, que los necesito o prácticamente no tengo nada, pues allí es donde uso duendes. Pero por lo regular me suelo farmear las aldeas con esta combinación de mineros, con sanaciones de Liga Cristal, Liga Maestros, desde TH10 en adelante, que ya tenemos mineros. En TH9, pues, es otra historia, gigantes con magos y pecas, es lo mi favorito para farmear en general el TH9. Pues chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que pues bueno, les haya gustado. Ya saben que este tipo de videos básicamente, bueno, pues es más que nada son para motivarlos a que sigan farmeando a tope, que vean que se puede farmear bastante fácil, si yo puedo hacerlo, que bueno, en lo que hacer videos directos y trabajo se me va bastante el tiempo, le doy activo al farming, tampoco es que esté todo el día, pero por ratitos entro y me acomodo bien mis tiempos, pues se puede, porque muchos me dicen que, pues bueno, a ver, si les muestro un ataque de guerra por acá, a ver si lo encuentro, creo que la número 7 hice en pleno, a ver, fue un dip, pero de hecho este pleno lo hice en directo, no fue un dip, pero vamos a mostrarlo. Bueno, como les comentaba, pues la idea de este tipo de videos es más que nada motivarlos a que le den duro al farming, a soldadita, que no la abandonen. Y bueno, pues el consejito de siempre dentro de este video, pues eso, de que no midan bien sus tiempos, no pongan de mejorar, bueno, a trabajar todos sus constructores y después pongan a jugar y no tengan constructores libres para que puedan gastar sus recursos, o como en mi caso, que me daban los bonos de la CWL y no me iban a caber en mi tesorería porque no podía vaciar por no tener constructor. Y peor aún, bueno, yo al menos tenía gemas para terminar esa mejora y suficientes gemas, pero imagínense donde no hubiera tenido, en otras cuentas que no tengo gemas, ahí sí estoy súper súper pobre en gemas, pues imagínense lo que hubiera pasado. Creo que sacaba cuentas y
a ver cuánto iba a desperdiciar y cuánto iba a gastar en dado caso de podía cancelar alguna mejora, lo bueno, y ya libraba a un constructor. Era otra solución también, pero tomando en cuenta que aquí en TH2 ya las mejoras son un poquito caras, pues ya hay que sacar cuentas que vale más. Gastar gemas ahí por tantos millones de recursos, o mejor cancelar una mejora, aunque pierdas allí. No recuerdo si es el 50% lo que te devuelven de lo que gastaste en la mejora, o te devuelven el 100%, no recuerdo exactamente, o nada, no recuerdo muy bien. Pero bueno, esa era la otra opción para este problema, en dado caso que no tuviera gemas o que simplemente no hubiera querido gastar gemas. Chicos, no olviden seguirme por Twitter, Facebook, Instagram, mis redes sociales, que las tienen en la descripción de este y de todos mis videos. En el overlay también están apareciendo. No olviden suscribirse, activar la campanita también, compartir el video con sus compañeros, amigos, y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.